Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro espacio jurídico que lo llevamos a cabo cada semana y en el que abordamos temas de interés en torno a la litigación oral y la práctica procesal penal. Conversatorio Jurídico tiene el honor de contar con la participación de un destacado penalista y profesor de la República de Perú. Me refiero al profesor César Nakazaki Seminario. Él es litigante penal, además conferencista nacional e internacional, y está a cargo de la prestigiosa firma Nakazaki Seminario y Asociados. Con él abordaremos un tema de interés para toda la región: los delitos de corrupción en Latinoamérica. Bienvenido, estimado profesor, un abrazo fortísimo desde Ecuador. Saludos, Doctor, César. Saludos, César, y ¿qué bienvenido. tal, doctor? ¿Qué tal, doctor Vinicio? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Inmerecidas palabras, pero vamos a tratar de estar a la altura y de mantenerlo lo más interesante posible y agradecerle a todo el mundo que nos regala su tiempo un viernes por la noche, ¿no? Para hablar de un tema que efectivamente es súper importante, pero también es complicado. Así que hay que tratar de mantenerlo lo más ligero que podamos para que al final lo entendamos todos, ¿no? Todos vivimos en esto, quieras o no, la corrupción en Latinoamérica es algo que nos afecta a todos, no solamente a los litigantes con los expedientes, sino a la ejecución de políticas públicas, el manejo de la democracia, hasta el fútbol, todo. Así que muchas gracias por la oportunidad y empecemos cuando gustes. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, es importante determinar el alcance del término corrupción. Se ha considerado como un abuso del poder encargado para satisfacer intereses particulares y también se ha clasificado esta corrupción en grande, mediana y pequeña. Pero más allá de eso, constituye sin duda un ataque no solo a la eficiencia en la administración pública, sino también a los recursos y a la confianza que tiene el ciudadano en la administración y en sus funcionarios. No, sí, claro, o sea, efectivamente eso es cierto, ¿no? Pero la corrupción no es algo que miremos solamente desde el derecho. La corrupción es algo que se mira en todos los niveles de la sociedad, así que eso lo de pequeña, grande o mediana corrupción es algo que, a efectos prácticos, antes de hacer la tamización para el derecho, es algo que no nos debería preocupar mucho. Tú vas a encontrar criterios que puedan identificar prácticas corruptas o una actitud corrupta en todas las ciencias del espíritu. E insisto en el término de ciencias del espíritu porque desde la psicología hasta la economía, pasando por el derecho, la sociología y todas las otras IAs que te puedas imaginar, todos tienen un concepto propio, todos lo miran de una u otra forma. Como les decía al principio, la corrupción no es algo que se agota en el expediente o en la gestión pública, es algo que toca la vida privada y que toca la vida, los contratos privados, las relaciones comerciales también, y las consecuencias que eso generan. Si es que tuviéramos que revisar todos los conceptos que podemos encontrar como definiciones de corrupción para poder tener algo medianamente parejo, yo al menos cojo las siguientes ideas. Corrupción es el abuso de la cuota de poder que tiene el agente con relación a la contraparte en la relación en la que estás. Sea que la contraparte pueda ser definida o que la contraparte pueda no ser definida. Porque ya centrándolo al derecho, los delitos de corrupción no necesariamente van a tener una víctima identificable y no necesariamente necesitan de la actuación de otra persona como receptor de la conducta típica. Sin duda, el delito de corrupción y el acto de corrupción de manera general es multifactorial, Sí, tiene claro. muchos alcances. Es lacerante la frase que dedica a este tema Kofi Annan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando determina que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Es decir, se determina no solamente como un efecto en el ámbito del derecho, sino también que tiene ataques y consecuencias
en toda la sociedad de manera general, como tú acabas de puntualizar. No, sí, efectivamente, efectivamente, pero yo tampoco me quisiera, a ver, y esto puede sonar poco popular, pero no deja de ser verdad. El problema es que el problema del problema, que es la corrupción, ha sido cuál ha sido el enfoque y creer que la corrupción en sí misma es el problema. La corrupción es algo que se puede extender a todo y a todos los ámbitos de la vida humana, pública, privada, individualizable o por representación de intereses difusos, porque la corrupción no ha sido enfrentada de forma adecuada. Cuando nosotros tratamos de enfrentar la corrupción, no deberíamos centrarnos en represión o en manifestaciones políticas, porque al fin y al cabo las convenciones, los tratados internacionales, en la medida que no se apliquen, son simples saludos a la bandera. ¿A qué bandera? Bueno, eso ya también puede responder a intereses propios de los agentes políticos. Pero el problema de la corrupción está en las razones. Es la pérdida de valores generalizada que vemos en la sociedad, que no entiendan que lo que no estudio no se toca. Ese es el problema real. Y eso es lo que vuelve realmente insidioso y transversal el problema. Porque esta crisis de valores obviamente no la podemos centrar únicamente en un grupo determinado de personas, porque al fin y al cabo los valores de una sociedad, por más heterogénea que sea la sociedad, tienen partes comunes. Al menos desde la realidad nacional peruana, el sentido del criollismo, el sentido del ser el más vivo que el otro, como comúnmente se le dice acá, es lo que nos termina llevando a la corrupción. Yo por temas de trabajo más de una vez he tenido que asesorar a algún funcionario público y el comentario del amigo es, ja, eso te pasa por tonto, por dejarte atrapar. Y eso lo podemos ver que se repite con funcionarios públicos de todos los niveles y que podemos ver que se repite con, desgraciadamente, ya también con los funcionarios privados. El marco normativo, por lo menos en el ámbito internacional, está determinado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que había referido, y también por la Convención Interamericana contra la Corrupción. Claro. Tenemos también en nuestras constituciones determinado específicamente una vocación de lucha contra la corrupción. Al respecto, se pronunció la CIDH determinando que este fenómeno, se refiere así a la corrupción, afecta a los derechos humanos en su integridad, tanto en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales e inclusive ambientales. Siendo así, entonces, situémonos específicamente en el ámbito del derecho, que es lo que nos ocupa, y cómo es que afecta este fenómeno, esta plaga, esta incidencia negativa en la sociedad al ámbito jurídico. Y en el ámbito jurídico realizaremos un paneo de lo que constituye específicamente estos actos de corrupción en el ámbito procesal. ¿Cómo se estructura la realidad procesal para poder enfrentar este tipo de embate delincuencial cuando se refiere a la corrupción? Bueno, a esta parte ya como es proceso, voy a situarlo desde mi propia experiencia, que es la experiencia peruana, y algunos breves comentarios a la experiencia chilena de la cual somos tributarios. Bueno, el tema va así. Desgraciadamente, los delitos de corrupción de funcionarios y de corrupción en general, fuera de si efectivamente son o no son delitos, si es que son o no son conductas penalmente relevantes, porque podemos encontrar aún todavía opiniones doctrinarias que sostienen que las irregularidades administrativas que beneficien a alguien no deberían ser delitos, sino deberían ser eso, faltas administrativas por un tema de lesividad, en tanto que ya existen figuras parecidas al lavado o a la acción de pérdida de dominio que pueden dar iguales resultados. Al menos desde Perú se les trata obviamente como delitos, se les trata bajo las reglas del proceso común regulado en el Código Procesal Penal del 2004, y por la naturaleza del delito tiene particulares adicionales que hace que, si es que no todos o la mayoría, sean tratados como casos de crimen organizado. ¿A qué me refiero? En Perú tenemos una ley bastante interesante que es la 30.077, que incorporó varias modificaciones al código procesal que mencioné hace un momento y creó disposiciones específicas para aquellos casos en los cuales, existiendo tres o más personas con cierta vocación de permanencia, con cierta vocación de estructuración y repartición de roles,
para delitos económicos tenían que ser tratados ya no como casos de coautoría, por lo tanto, como coautoría simple investigables bajo las reglas del proceso común, sino que tenían que ser tratados como casos de crimen organizado, como casos de mafia, para lanzar un concepto que más o menos sea entendible por todos. ¿Qué peculiaridades podemos ver fuera de que esto no es para hacer una revisión de del proceso de crimen organizado, sino es para hablar de corrupción? ¿Cómo es que lo tratan? Lo tratan básicamente a través de tres instancias procesales bastante cuestionables, pero que al fin y al cabo algo de legitimidad deben tener, puesto que se siguen realizando y por más desarrollo académico que haya, no se logra exterminar en ninguna parte del mundo. Este no es un problema de Perú, sino es un problema de todas las naciones a lo largo de todo el mundo occidental. La corrupción, procesalmente, la vas a tratar con tres cosas. Lo primero, vas a tratarlo con plazos más largos de los normales. Perú tiene tres plazos de investigación, tanto en la etapa preprocesal, así como en la etapa postulatoria o investigación preparatoria, como se llama acá. Tienes plazos simples, tienes plazos de complejidad y tienes plazos de crimen organizado. Los plazos de complejidad son 20 amplios por 40, llegarás a 4 meses. Los plazos complejos bajo figuras específicas, como por ejemplo tener que revisar los actos de gestión de una entidad pública, que es un caso expresamente contemplado como una situación de complejidad a efectos de la ley peruana, vas a poder ampliar por 9 meses, puedes llegar a plazos de 9 meses, puedes llegar a plazos de año y medio. Pero estos casos, durante más grandes sean, como por bien dijiste tú, estos casos de la gran corrupción, como denominan los antropólogos, ya la corrupción fuerte de ministerios, de presidentes, etc., etc., etc. Estos casos normalmente son vistos bajo los plazos de esta ley que les mencionaba hace un rato, que es la ley de crimen organizado. Cuando nosotros vamos a hablar de crimen organizado, entonces ya tienes plazos de casi 3 años antes de las ampliatorias o de las adecuaciones que puedas tener. O sea, el primer problema que vas a tener al momento de hablar de una investigación de corrupción de funcionarios va a ser el plazo monstruoso que te tiene. Y este plazo es doble. Tienes el plazo de investigación preliminar, que de acuerdo a la ley peruana y de acuerdo a toda la doctrina mundial, la investigación, los actos preparatorios al ejercicio de la acción penal es para la realización de hechos urgentes y necesarios. Mi pregunta está, ¿cómo es que tú tienes 3 años para realizar actos urgentes y necesarios adicionales a los 3 años más las ampliaciones que puedan haber, que puedas tener ya para la postulación del proceso en sí mismo? Eso sería lo primero que podría haber. A esto se suma, por lo menos en la realidad ecuatoriana, que nosotros tenemos legislado la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, específicamente en los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Los delitos que tradicionalmente se conocen como delitos de corrupción. Es decir, se reconoce la gravedad de estos delitos y también se les otorga por su gravedad un procedimiento complejo. Un procedimiento por lo menos que da más expectativas para la investigación y evitar en última instancia la impunidad de este tipo de figuras delictivas. Claro, y ahí generamos dos problemas y un comentario previo. Lo primero es en Perú, en el 2016, si es que no me equivoco, 2016, 2010, en la primera legislatura del 2016 o en la primera del 2017, que acá los periodos congresales por los que se parten en dos los años, ¿no? Tienes una primera y una segunda. Se aprobó la reforma constitucional para dotar de imprescriptibilidad acá también en Perú los delitos de corrupción de funcionarios, pero hasta ahorita no hay una ley de desarrollo para la norma constitucional que establezca cuáles son los temas que efectivamente van a ser considerados como imprescriptibles o no. Eso sería lo primero. Y lo segundo, yo ya voy a hacer un poco la del abogado del diablo y me pregunto algo. O sea, si bien el hecho puede ser ridículamente grave, tenemos reglas epistemológicas tanto para la valoración del hecho en sí mismo como para la valoración de la información con relación al hecho que nos obligan a tratar a la persona como inocente. Por tanto, la pregunta sería, ¿por qué voy a someter tantos años y de una forma tan dura y tan grave, con una pena de banquillo tan alta como lo es que te acusen de ser corrupto, al menos a efectos de la realidad peruana, como si pasa al día de hoy? La Corte Interamericana lo que nos ha dicho es bastante claro, durante más grave es el delito, mayores son las garantías que tienes que darle al investigado.
porque la afectación va a ser mayor. Y como Estado, al menos yo no creo que sea una buena idea relegar la presunción de inocencia a un nivel de regla y ya no de principio, porque al fin y al cabo el que está arriba luego está abajo, y ya lo hemos visto claramente con el aparejo Humala Heredia, ellos son los que aprueban bueno, presidente Humala es el que aprueba la ley esta de crimen organizado, y bajo esas reglas de crimen organizado es que él al día de hoy está siendo procesado. Me parece es una expresión clara de que no por decir corrupción debemos olvidarnos que la persona a la que estamos investigando sigue siendo exactamente eso, una persona tan igual como nosotros. Pero en este sentido, se restan también esta custodia de las garantías cuando se permite para estos delitos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, inclusive el juzgamiento en ausencia. Eso, es horrible. Es horrible. O sea, en Perú se declaró inconstitucional eso, hace muchos años. Hace muchos, o sea, con un código de 1940, durante los 90, gracias al trabajo de grandes abogados que eran liderados y financiados en su mayoría, porque las personas afectadas eran ridículamente pobres en el sistema antiterrorista, para la incorporación de reglas convencionales que proscribían el juzgamiento en audiencia. Y ya cuando se genera el paso del código de 1940 al código del 2004, si bien todavía hay supuestos que permiten que la ausencia de uno de los coprocesados no elimine el proceso, no estanque el proceso para los demás, que esa sí sería una medida ampliamente promotora de la impunidad, lo que sí tenemos son supuestos que detienen la acción penal para él, pero no lo puedes obligar a enfrentar una sentencia. Ciertamente, al momento de determinarse, inclusive con rango constitucional, como lo tenemos en el Ecuador desde el año 1998, se estaría limitando también, efectivamente, derechos fundamentales, garantías básicas al debido proceso, como es el derecho a la defensa material, por ejemplo, al impedir que esta persona, habida cuenta de que se lo va a juzgar, no esté presente, sino esté simplemente, o bastaría simplemente la presencia de un defensor público, por ejemplo, ni siquiera la presencia de un defensor particular, para poder ejercer su derecho a la defensa técnica. Nos quedamos así entonces en que se afecta el derecho al debido proceso, que también se reconoce en las constituciones, no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. Pero al respecto, es importante determinar que todos los tratados internacionales que tratan el tema de la corrupción determinan la necesidad de fortalecer las instituciones, para especialmente las instituciones del sistema judicial, para poder enfrentar esta pandemia moral de algunos funcionarios que se dedican a este tipo de actividades. En este sentido, se ha establecido la necesidad de configurar fiscalías especializadas en delitos contra la corrupción, también fortalecer el sistema judicial, las mismas procuradurías públicas se fortalecen para poder enfrentar este tema desde el ámbito de los derechos de los estados. ¿Responde esto efectivamente a una necesidad a partir de la convicción de que existe el mal y necesitamos enfrentarlo adecuadamente? Que el fuego se combate con fuego, yo tengo una opinión mixta. Si es que hablamos de persona a persona, sí, evidentemente el fuego se combate con fuego. El problema está que el Estado no es una persona. Y el Estado se está juzgando a uno de los suyos al momento de procesar cualquier caso de corrupción. O sea, tú procesas a alguien contra crímenes contra el Estado, porque al fin y al cabo, bueno, o contra la sociedad, de la cual a quien tú procesas también es parte de la tuya. Así que no me parece que sea la misma circunstancia de combatir fuego con fuego. ¿Y por qué señalo fuego con fuego? Porque la Corte lo que nos señaló es que el juez no puede ser predecible. El juez tiene que ser objetivo, el juez tiene que ser imparcial. El fiscal objetivo, el juez imparcial, y el juez no puede ser predecible. Si es que tú tienes operadores judiciales, procuradurías especializadas, fiscalías especializadas, cortes especializadas, lo que tú vas a tener es el mismo problema que tú tienes con los médicos y las especializaciones. Por ejemplo, si a ti te duele la cabeza y vas con un oculista, te va a decir que te faltan lentes. Si vas donde un neurólogo, te va a decir que estás durmiendo poco. Si vas con un oncólogo, te va a decir que tienes un tumor en la cabeza.
Si vas con un otorrinolaringólogo, te va a decir que tienes un problema en el oído interno y por eso estás mareado y te duele. Si vas con un nutricionista, te dice que tienes que tomar más agua. Y son profesionales que han tenido casi todos la misma formación, que es el estudio de la medicina general. Cuando tú tienes un especialista, cuando tú tienes un sistema especializado, todo lo van a tratar de ver bajo su propio lente. Y si bien la especialización te puede permitir tener visos de mayor agudeza al momento de analizar un problema, también predispone a que vayan a resolver en tal o cual sentido. Por ejemplo, o sea, tú vas a, tú, en Perú, los casos de corrupción de funcionarios se juzgan en el sistema de criminalidad organizada. Por lo tanto, una coautoría, podría, una coautoría simple o una banda criminal podría ser vista como organización. Y obviamente las consecuencias procesales de eso y las consecuencias sustantivas son totalmente diferentes. Yo sostengo algo, la especialización no debería venir del juez, debería venir aunque sea del fiscal. Deberían ser todos los mismos jueces, porque al fin y al cabo, el juez es el que va a terminar decidiendo la postulación fiscal. El último garante de los derechos fundamentales del investigado no es el abogado, es el juez. No, así que importante que estos casos de corrupción, especialmente los que se dan en las altas esferas, siempre tienen consonancia cuando el funcionario deja su puesto, cuando termina sí, su... ¿no? Pero eso casi, es lo gracioso. Casi nunca cuando está en funciones. Esto da cuenta, o por lo menos permite dar una lectura de un cierto sistema de paraguas jurídico que sí, le permite claro, tener una protección. Tal vez sea una simple coincidencia, pero me refiero a todos los casos de manera general en Latinoamérica, cuando el funcionario que tiene mucho poder está en el ejercicio de su función, casi nunca tiene problemas judiciales. Los problemas judiciales los tiene cuando termina su gestión. Claro, y es que eso no solamente es porque tengan prerrogativas, como por ejemplo en Perú el presidente es intocable durante su gobierno y por los próximos 5 años. Los congresistas durante el ejercicio de su gobierno pues también tienen un plazo, tienen un plazo posterior y un plazo anterior por el cual no lo puedes tocar. Los gobernadores regionales no lo tienen, o sea, depende. Yo no creo que sea por los beneficios procesales que tengas. Yo creo que sin duda el juzgamiento de corrupción, el juzgamiento del abuso del poder, tiene un componente político ridículamente alto. Absolutamente alto. Y es más, desde la experiencia peruana, el partido político del cual yo no comulgo, no soy parte y soy ideológicamente completamente separado a ellos, el partido más grande, cuando dijo y manifestó su intención de volver a postular, los han logrado sacar un auto que dice que es una organización criminal. El presidente Vizcarra, y este es un hecho público que quizás haya trascendido a las noticias de Ecuador, tiene 3 o 4 carpetas de colaboración eficaz en su contra que dicen que él ha recibido de las consorciadas de que trabajaban bajo la investigación del caso Lava Jato y otras, con estándares de corroboración bastante más altos que la de los políticos que han estado presos los últimos 3 años. Es imposible señalar que la investigación de la corrupción, cuando es un acto de poder, no esté influido por el poder. Y yo creo, otra vez, que el problema está en cómo está que queremos tratar el tema para darle una solución. Si nos vamos a dedicar únicamente a buscar una cacería de brujas, como al menos en Perú es desde que cayó el régimen fujimorista a principios de los años 2000 hasta el día de hoy, y no nos centramos en cuáles son las razones por las cuales tenemos que cazar a la bruja, me parece que el problema va a seguir estando igual y cada vez va a ser peor. ¿Se podrá entonces determinar que la corrupción inclusive termina contaminando al principio de independencia? Totalmente. De la función judicial. Totalmente. O sea, yo, como te digo, como persona individual, yo podría aceptar que una persona internalice los riesgos o los costos de tomar las acciones de enfrentar al criminal como lo tiene que enfrentar, el fuego con fuego. Pero cuando tú eres el Estado, tu Estado, por tu rol en la sociedad, por el diseño constitucional y convencional que tienes, estás obligado a abstenerte de ciertas conductas que sí podría tener un llanero solitario, un Batman, algo. El Estado no es Batman. El Estado no puede ponerse la misma cara de delincuente
que la persona que está juzgando para meterlo a la cárcel. No solamente por todo el tema de derechos fundamentales, sino que vamos a un tema de criterio y sentido común, que eso es algo que ignoran en el derecho, que pero por lo menos para mí es la fuente más importante de este. Si quien te juzga no tiene la autoridad moral, perdón, si quien juzga, quien rompe la ley, no tiene la autoridad moral de decir yo no la rompo, entonces, ¿qué lo diferencia? Leía un libro bastante viejo de deontología forense que te decía que el juez se sentaba más arriba que las partes, no para verlos mejor y escucharlos, sino porque el juez tenía que representar la superioridad moral. Y la superioridad moral, si bien la moral es algo completamente subjetivo que queda entre tú, tu almohada y el confesor, en caso fueras católico, para decir que existe, lo mínimo es respetar la ley. Y si la ley y las normas en general dicen que hay que tratar como inocente y hay que, aunque sea, escuchar a la persona antes de tomar una decisión, son condiciones mínimas que tiene que haber. Si es que eso no le gusta al Estado y quiere ser Batman, quiere ser un llanero solitario, quiere ser un vengador enmascarado, entonces modifiquen sus reglas. Cambie Estado antes de salir a cazar personas para hacer lo mismo que ellos. Esto es importante porque si entendemos que la figura del juez responde a un rol garantista, eminente. Claro, totalmente. O sea, por eso es lo que te decía. O sea, si es que no les gusta cómo está, cambien el sistema. Pero dejen de vaciar de contenido las reglas que están, porque ese vaciado de contenido no solamente es para tu enemigo, sino que al final te toca a ti también. Sea, si la sociedad acepta que la presunción de inocencia o el derecho al debido proceso, más de forma más concreta, el derecho de defensa, es algo que simplemente es un saludito al viento. Entonces, ese derecho se pierde para todos. Y desde una perspectiva procesal, desde una perspectiva sustantiva, desde una perspectiva constitucional, convencional o hasta de gestión pública, si es que no se le dota del valor necesario, entonces la sociedad no funciona. Porque vives con miedo. Y el miedo solo encarece la transacción entre personas. Es un problema, como te digo, es un problema que no se enfrenta de forma adecuada. Sembrar miedo encarece la vida. Encarecer la vida eleva el monto de la corrupción. Y así podemos seguir y seguir y seguir. En este contexto también es importante puntualizar que ya en el ámbito procesal generalmente no se enfoca adecuadamente cuál es el delito que se va a perseguir y en algunos casos se utilizan los que yo denomino como delitos comodín, es decir, se utiliza en lugar de perseguir peculado, si no puedo probarlo, cohecho, concusión, pues delincuencia organizada o asociación ilícita y atacan por ese lado en el ámbito procesal, debido al estándar de probanza, a veces la Claro. dificultad en probar el delito específico y se utiliza estos delitos que permiten o se adaptan a cualquier figura. La delincuencia organizada puede ser todo y puede ser nada. Exacto, pero ahí lo gracioso y la esquizofrenia del perseguidor por lo siguiente, o sea, se olvidan que la asociación ilícita, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, la criminalidad, la banda, en general la criminalización de la organización personal, todo tiene que estar dirigido a la realización de un delito específico. No es la asociación por asociarse, es la asociación con fines delictivos específicos. Si es que, y eso forma parte del elemento típico. Los elementos normativos, por ejemplo, el lavado de activos producto de la corrupción de funcionarios, tienen, si bien por el principio de autonomía, no tienes que haber condenado el acto corruptor previamente, si al momento de probar el lavado, tienes que probar también la existencia del acto corruptor como delito fuente. Para la organización criminal ya no será el delito fuente, sino será el delito objetivo. Para la banda criminal lo mismo, para la asociación ilícita lo mismo, para el enriquecimiento ilícito también, porque vas a tener que diferenciarlo del simple desbalance patrimonial. En este contexto, sería importante, además de terminar, que se debe sincerar el discurso penal, por lo menos en nuestros países, y concretar una figura que se denomine delito de corrupción. Mira tú que, y para nuestra audiencia, no existe especificado ni siquiera el concepto de corrupción, no se ha unificado cuál es el alcance que se le debe dar en el ámbito jurídico.
y tampoco, por cierto, existe una figura independiente que determine esta conducta. No, pues, el abuso por abuso no existe. Ubicamos varias, tenemos el peculado, tenemos el cohecho, tenemos el tráfico de influencias, por ejemplo, pero no tenemos uno específico que determine la conducta de delito de corrupción. Sería importante en el ámbito judicial, en nuestras legislaciones, establecer esta figura para poder evitar la dispersión de causas por las cuales se puede endilgar esta conducta y además enfocar inclusive en un solo acto la pena proporcional para esta conducta. Mira, yo al menos de forma personal, a mí no me gustan mucho los delitos generales. Yo prefiero delitos específicos, prefiero un código penal extenso, con muchas figuras específicas diferentes, que un código penal que permita estas figuras donde entra todo. Porque al fin y al cabo, al momento de entrar todo, no, fuera de las infracciones que podría generarnos a los límites formales del ejercicio del jus puniendi, que entendería que también son los mismos para Ecuador, en el extremo de la máxima taxatividad del principio de legalidad, el problema está que les das más armas a los vencedores de la pelea política para perseguir a sus contrincantes. Y al fin y al cabo regresamos a lo mismo. O sea, si es que los dos entendemos que el problema es que no se respetan los derechos fundamentales, porque habría un componente político al momento del juzgamiento, si es que tú les das figuras más cómodas para poder perseguir, el problema sigue siendo el mismo, quizás mayor. Yo creo que la taxatividad de la norma, como decía el profesor Jacobs, no es un escenario, no es un instrumento de la impunidad, es un instrumento de la libertad. Si es que tú conoces claramente cuáles son los límites a tus conductas, entonces vas a poder tomar elecciones mejor informadas y por lo tanto más eficientes al momento de organizar tu círculo de competencias. Pero al respecto, para atacar algunas de estas conductas, se han determinado tipos penales polinucleares. Por ejemplo, en el caso del lavado de activos, tienes una cantidad enorme de verbos rectores o de núcleos que permiten establecer la conducta en distintas facetas. Lo mismo pasa con el delito de tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Entonces, no, pero ahí, por más amplios que sean, de todos efectos, al menos en Perú, para lavar activos, para lavar dinero, siendo etimológicamente correctos, tiene cinco. Cinco que son claros. El problema del lavado de activos no es la taxatividad de la acción típica de lavado. El problema es la taxatividad del delito fuente, del origen ilícito y cómo es que y del elemento de tendencia interna trascendente. O sea, no es un problema del verbo rector. Para el tráfico de influencias, otra vez, el problema no es la taxatividad. Quizás podríamos hablar de lesividad, pero al menos en Perú los verbos rectores son bastante claros. Para tráfico y para lavado de dinero. En general, los problemas de las normas polinucleares en Perú, tú las ves en otro tipo de delitos, pero al menos en corrupción de funcionarios es bastante claro y bastante delimitado la norma. Donde sí te daría la razón en lo cual sí debería haber un tipo de congruencia, de lógica entre las penas, es para no afectar el principio de proporcionalidad. En Perú, la corrupción de funcionarios, un acto de corrupción, puede tener menos pena que el desbalance patrimonial, no tiene ningún sentido. El desbalance patrimonial tiene la misma pena que casi que romperle el ojo a una persona y dejarlo tuerto. O sea, yo creo que el principio de proporcionalidad en la ejecución de la pena sí podría haberse beneficiado, pero de ahí a señalar que con esto quizás podríamos evitar los problemas de los delitos polinucleares, yo no compartiría esa posición. Entrando ya en materia específicamente de los delitos y sus elementos, al parecer muchos de estos coinciden en que se tratan de delitos de participación necesaria. Sí, claro. Delitos en los que, por su naturaleza como delitos de encuentro, no solamente a más de participar más de una persona, pero son delitos en los que tanto el que participa en calidad de funcionario como la persona que
recibe ese tipo de conductas tienen sus consecuencias jurídicas. Sí, eso efectivamente es así. Y al menos en Perú tuvimos un problema interesante cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori por el tema de los Lavivideos, esto que sale un funcionario de hecho repartiéndole dinero a funcionarios en ejercicio o a particulares que realizaban algún acto que sea relevante para el Estado, y cómo está que se amplía la figura, cómo está que se, no sé si se, no, corrijo, no se amplió, se trató de adaptar una figura de representación jurídica del Código Civil, que es el administrador de hecho, para incorporarla en el proceso penal, para que no queden en impunidad, porque al fin y al cabo, si es que tú estás comprando y vendiendo la función pública, que eso es el cohecho, por ejemplo, necesitas un vendedor y necesitas un comprador. Si no, el contrato no existe. Para el tráfico de influencias tenemos el mismo problema. Es un contrato preparatorio de un cohecho o de una colusión o de un patrocinio ilegal, pero gustes o no gustes, necesitas a las dos personas. Yo creo que lo problemático ahí no es la estructura material, sino en la valoración jurídica que se haga de la estructura material del delito. La opción de que tú los tengas como cómplices primarios o que los tengas como coautores a luz de la flexibilización que ya se hace para la teoría de la infracción de deber al meta de respecto a la experiencia peruana, yo creo que ahí está lo interesante. Si es que tuviéramos una postura más pegada a dogmática, ni siquiera podría haber complicidad, salvo que el acto tuviera que ser plurivocal, como por ejemplo la corrupción de una sala o de un colegiado. Pero al fin y al cabo, la jurisprudencia peruana lo que ha hecho es sostener que en estos delitos de encuentro, para evitar la impunidad del particular, lo vamos a tratar como cómplice primario. Por más que reúna el mismo dominio y la misma planificación sobre el hecho punible. Se trata entonces, por lo menos en el ámbito de la legislación peruana, de establecer la posibilidad de sancionar en calidad de coautor. Claro. O sea, no, en realidad la idea y lo que se buscó fue tratar de tratarlos como coautores. Porque quieras o no, el que compravende, o sea, el ofertante y el aceptante son igual parte y tienen la misma responsabilidad sobre la realización del hecho. El tema está que cuando tú realizas esto de acá, estás yendo contra las estructuras dogmáticas que van a justificar la existencia del delito en sí mismo. Si es que tú empiezas a tratar los delitos de corrupción de funcionarios ya no como delitos de infracción de deber, sino como delitos de organización deficiente de las competencias del rol, delitos de dominio puramente dichos, el tratamiento y la probanza de los elementos materiales va a ser completamente diferentes. Y ahí regreso a lo que estábamos hablando antes. La flexibilización de un principio para que sea una regla nos expone a todos a que el tratamiento de esa figura sea lesivo para uno cuando las cosas cambien. Es importante entender esto porque generalmente cuando se realizan este tipo de procesos, las conductas se atribuyen a los funcionarios. Sí, claro. En una fase, lo cual es correcto. Sin embargo, se descuida la importancia de la participación del coautor, que también merece punibilidad desde el punto de vista dogmático. Sí, yo no discuto eso. Lo que yo digo es que hay que tratarlos como lo que son. Son cómplices. El problema está que la estructura dogmática que tú le des al tipo penal es lo que te va a marcar quién puede entrar y quién no puede entrar para ser tratado bajo esas reglas. La opción legislativa que tome el Estado con relación al principio de unidad del título o al principio de separación del título va a ser lo que te va a marcar a quién puedes responsabilizar y a quién no. Perú, al momento de adoptar la teoría de unidad de título, esto es, el funcionario público responde como autor y el otro, como no tiene, y el privado, que no tiene las características para ser autor porque le falta el deber extrapenal, lo vamos a tratar como cómplice, ya agota lo que tú dices. Sin embargo, aquí tenemos que ver la importancia entonces de las figuras en el ámbito penal. Por ejemplo, el tratar del cohecho, el cohecho pasivo y el cohecho activo. Claro, desde que los trataste diferente, ya está, no hay impunidad, porque los tocas a ambos. Y así se debería enfocarlos ya en el ámbito procesal, es decir, cuando estamos ventilando las causas, no podemos simplemente enfocarnos de manera única
hacia el cohecho pasivo, es decir, el que recibe, en el caso siendo funcionario público, recibe el don, el dadi, la dádiva, el dinero, y descuidar la participación del que ofrece, del que entrega, el que da, en cuanto a la participación como cohecho activo. Claro, no, yo estoy, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, si es que vas a cogerlos a todos, tienes que, si es que vas a comprarte el pleito de afrontar la lucha contra la corrupción de forma integral, tienes que tocar a los dos. Pero la adecuación de la figura es lo que va a permitir que esa, que es ese pleito que tú estás comprando sea legítimo. O sea, yo sé que a lo largo de toda la exposición quizás se puede entender que yo estoy en contra de la lucha contra la corrupción. No, yo no desconozco el flagelo, no desconozco la importancia. Lo único que yo pido es que mis impuestos sean bien utilizados. Y eso va por luchas legítimas, y solamente son legítimas en la medida que respeten los derechos y las estructuras dogmáticas. Y en este contexto, sin duda, uno de los delitos más importantes, podríamos equipararlo inclusive como un tipo base, es el delito de peculado. Sí, claro. Peculado y malversación son la base de todo. Como el abuso de poder de los funcionarios públicos que quebrantan ese deber de probidad y lealtad. Estas figuras, específicamente, me refiero al peculado, como forma de apropiación de los bienes con el ejercicio o el abuso del poder. ¿Cuál es el contexto y el alcance de esta figura en la participación de los sujetos propios, los funcionarios, y también de los sujetos impropios? En Perú lo cerraron bastante interesante con estos casos que te mencionaba del asesor presidencial, que era un funcionario de hecho, corrompiendo a funcionarios públicos o corrompiendo a privados. En Perú lo cierran por cuál es la existencia del deber extrapenal o no, y por la figura del funcionario de hecho, exigiéndole dos cosas al funcionario para que se pueda considerar que éste tenía la posibilidad de recibir, recaudar o administrar o custodiar los fondos públicos, que esos serían los deberes extrapenales, la existencia o no del cargo y el nombramiento deficiente o no. Eso es con relación al sujeto activo, al sujeto propio. Para los sujetos impropios, lo que les van a pedir para poder tratarlos al mismo nivel, porque en Perú al cómplice primario se le sanciona igual que al coautor, solamente cambian los presupuestos normativos para la construcción de la imputación, pero la responsabilidad es la misma a efectos materiales, lo que le van a pedir es el dominio del hecho. Si sostienes dominio y sostienes beneficio, porque el peculado es para sí o para un tercero. En cuanto a el delito denominado tráfico de influencias, este delito que aparece como un delito medio para cometer otros delitos, específicamente esta estructura generalmente en las legislaciones tiene una pena menor que las conductas que serían entendidas como delito fin. Es que efectivamente el tráfico de influencias es un contrato preparatorio. O sea, yo sé que, yo me acuerdo en mi curso, en mi primera clase de penal 1, yo hago una intervención señalando que el delito era un acto jurídico, como jurídicamente relevante, y el profesor simplemente lo desestimó. Pero no por eso deja de ser verdad. El fin lícito del acto jurídico no es un elemento esencial. No todos los actos jurídicos, no todos los actos relevantes para el derecho van a ser lícitos, si no, no existe, no, tú y yo no tendremos trabajo, porque obviamente el delito es un fin ilícito. Eso sería la primera idea. La segunda idea es, si es que nosotros aceptamos, interiorizamos esta postura, nos vamos a dar cuenta que los delitos de corrupción de funcionarios, en su mayoría, son delitos, son contratos criminales. El tráfico de influencias, yo no me opongo a que tenga una menor pena que el cohecho, porque el tráfico de influencias, al fin y al cabo, es el acto preparatorio. Pero lo que sí me llama fuertemente la atención es que en la Convención contra la Corrupción, al momento de hablar del tráfico de influencias, le dan la posibilidad, pero no le dan la obligación al Estado de tipificarlo. Lo cual, al menos a efectos del derecho continental, me parece también interesante porque, por regla, nosotros no criminalizamos los actos preparatorios. Y el tráfico de influencias es eso, al fin y al cabo, es un contrato preparatorio, es un acto preparatorio. En la experiencia peruana, donde el tráfico de influencias ya no se vuelve interesante, sino se vuelve hasta gracioso en cierto punto, es que nosotros tenemos una doble modalidad de tráfico de influencias.
tenemos cuando efectivamente tú sí conoces al funcionario, tú sí sabes quién es, tú tienes la influencia, tú tienes el control sobre el otro sobre el funcionario que tiene a su cargo el caso administrativo o judicial que tiene que resolver, sino que también por simular, como en Perú normalmente se dice, el que vende humo de conocer al funcionario también comete tráfico de influencias. Y ahí la antelación de la criminalización del acto concreto, es donde empiezan a haber problemas de convencionalidad en función a los límites de la función punitiva del Estado. Pero en el entendido de que se trata el delito de tráfico de influencias, un delito que se enmarca en el ITE crímenes, en los actos preparatorios, esto también lo vemos en la asociación ilícita, por ejemplo, en la No, delincuencia. no digo que no, ¿ah? Ojo, yo no estoy de acuerdo con la criminalización del acto preparatorio. Yo creo que una persona debe asumir responsabilidad cuando ya cometió el daño o cuando el peligro es tan alto que simplemente se le tiene que ser responsable, como por ejemplo en la tentativa idónea y acabada. Pero yo me puedo desistir en cualquier momento de haberme juntado con mis cuatro amigos para constituir una empresa que iba a realizar contratos, que iba a realizar actos de comercio con un narcotraficante, que al fin y al cabo podría ser considerado como lavado de activos. Si es que yo me arrepentí, ¿cuál es la afectación? Yo no soy un partícipe de los delitos de peligro abstracto o de los delitos de mera actividad. Para mí tiene el principio de lesividad entendido a la aplicación concreta de la norma, de la ley penal, es algo que se está dejando de lado, herencia del sistema americano que tanto se quiere incorporar al derecho continental, o herencia de la política eficiente del Estado que tiene para efectivamente sancionar las conductas. Yo no creo que deban trasladarle la responsabilidad y el riesgo de controlar el correcto desarrollo de la sociedad a la sociedad. Para eso está el Estado, para eso les pagamos impuestos, para eso existe. No debería trasladarse el daño a la persona. El tema es que en el ámbito de la convencionalidad que tú refieres, justamente la Convención Interamericana contra la Corrupción, sitúa que estos actos de corrupción, así se refiere la convención a la corrupción como actos de corrupción, se ubica en la tentativa de comisión, en la asociación, en la confabulación para la comisión del delito. Es decir, en esta convención, me refiero a la Convención Interamericana contra la Corrupción, se establece la posibilidad de que se ubiquen tipos penales en este momento de actos preparatorios, desde el mismo marco convencional. Claro, pero lo que no necesariamente lo hace correcto. Recordemos que hace 50 años habían países que mataban por color u origen. Perdón, 70 años. Hace 200 años creían que una persona de mi color era un esclavo. No necesariamente lo que sea legal tiene por qué ser válido y sostenible. Y eso se repite y se repite y se repite y se repite y se va a seguir repitiendo. No todo lo que esté puesto en norma es lo que efectivamente tutela los derechos de las personas. El derecho penal no es un instrumento de sanción, el derecho penal es un instrumento de libertad y cuidado. Si es que nos olvidamos de eso, vamos a hacerle el amén a este tipo de postulaciones sin ser críticos de ellas. Sin embargo, sobre la base de estos marcos normativos es que se regulan las legislaciones y vemos que inclusive se determinan ya las sanciones en la práctica procesal. Sí, eso es escandaloso para mí. Es absolutamente escandaloso. Se reconoce también en esta convención la participación como autor, coautor, instigador, cómplice y encubridor. Es decir, a todas las escalas de la teoría de la participación delictual. Sí, pues aplica a todos, o sea, tocan a todos. El problema, otra vez, el problema no está en el tratamiento, sino desde dónde arranca el tratamiento. ¿Y cuál es la consecuencia del tratamiento en sí mismo? O sea, la regulación de la conducta está bien, que abarques todos los criterios de participación también está perfecto. Eso sí, efectivamente, es una condición abstracta para la lucha en contra de la impunidad. El problema está que si tú lo adelantas, vacías de contenido las reglas que están por encima de los tratados, que son los principios generales del derecho y en específico, que en este caso es el principio de lesividad. Se ha determinado que estas figuras, y especialmente esta del peculado que estamos analizando,
se ubica solamente en el ámbito de lo doloso, del dolo. Hay otras legislaciones que reconocen también el peculado culposo. Acá también, acá se regula el peculado culposo. Nunca he visto un caso, nunca he tenido la opción de defender ni analizar uno, pero en Perú sí se regula el peculado culposo. Y ahí la diferencia está si el peculado también se puede cometer por omisión. Ahí se ponen los detalles interesantes, que no hay mucha jurisprudencia, al menos hasta donde yo conozco, como para poder decirte así lo tratamos en Perú. La probanza también es más exigente al tratarse de un peculado culposo. Sí, claro. Probar la negligencia es más complicado que probar el dolo, cuando debería ser al revés. Pero la tendencia procesal es esa. Una de las características que determina y puntualiza la Convención Interamericana contra la Corrupción es la de reconocer el alcance transnacional de estas conductas, especialmente de las que se refieren a los sobornos. A eso se refiere y con ese término lo indica, el soborno transnacional. ¿Cómo es que este delito se ha convertido en un delito tan grave que rebasa las fronteras? Antes se prestaba especial interés a otro tipo de delitos como delitos transnacionales, los clásicos delitos de tráfico de drogas, de tráfico de inmigrantes, pero ahora también se entiende a este, a la corrupción, como un delito transnacional. No, claro, efectivamente, porque la plata, no, la plata grande, o sea, la Convención Interamericana contra la Corrupción no está pensada para los $100, $200 que le das al secretario del juzgado para que te apure algo. Están pensados para los millones que se paguen por los contratos de infraestructura. Y usualmente, por un tema de transparencia y una mala práctica internacional, quien va a ganar esos contratos rara vez son los postores nacionales. Porque en Latinoamérica al menos creen que lo extranjero siempre es mejor, cosa que no necesariamente va a ser así. He ahí la respuesta, pero yo no sé qué tanta fuerza tengas que darle a un tipo específico como el soborno internacional, cuando el principio real o de defensa ya te permite la intervención por delitos cometidos, por hechos cometidos en el extranjero que vayan dirigidos en contra de la nación que los va a juzgar. O sea, eso, al menos a efectos de la ley peruana, eso está desde la redacción original del Código de 1891. Sí, ciertamente el principio de defensa es inherente a las legislaciones de nuestros países. Claro, y con eso se salva. O sea, otra vez, la existencia del tratado no me parece que mejore algo. Pero ciertamente en el ámbito de la legislación interna no constituye una limitante el mismo marco procesal entendido para una naturaleza de un delito que se comete en la esfera nacional, la estructura compleja de este delito que a veces se desborda para la impunidad hacia otros países. Es que acá no lo, o sea, al menos a efectos de la ley peruana no tendrías mayor problema. O sea, el cohecho ya te lo aguantaba. Lo que tú has hecho con la tipificación del soborno internacional es la incorporación de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Que eso es bastante dirigido, ¿no? Pero ese ha sido el único cambio. La autonomía de la responsabilidad de la empresa que se beneficia del contrato que ha obtenido, ahí es donde quizás podría haber habido algo, pero al menos yo no creo que la autonomía sea un gran cambio, necesariamente algo bueno, adscribiéndome a la postura del profesor Gracia Martín, que en paz descanse, que falleció el día de hoy. Sin embargo, no solamente esta posibilidad se ubica al tratar de sancionar por las conductas, sino también a la imposibilidad de recuperar los fondos producto de la corrupción que se desvían hacia paraísos fiscales en el extranjero, no en el mismo país. Ahí está, ¿no? Pero en tanto que la reparación civil no es el objeto primordial del proceso penal, eso es algo que yo tampoco tomo como un criterio determinante. Por último, gana tu proceso en Perú,
Y como sentencia extranjera, como exequatur, vas y lo ejecutas en otro lado. ¿Qué alcance tiene en el marco de estos delitos de corrupción el enriquecimiento ilícito, que también se reconoce como uno de ellos y le da una importancia de manera independiente a la Comisión Interamericana contra la Corrupción? ¿Qué importancia tiene en Perú, al menos hasta que se les ocurrió la gran idea de ampliar el delito fuente de lavado de activos a través de la ley 27.765, si es que no me falla la memoria? Era el cajón desastre. El enriquecimiento ilícito fue lo que les permitió cómodamente perseguir personas durante todos los años anteriores. O sea, la lucha contra la corrupción en Perú arrancó fuerte durante el gobierno de Valentín Paniagua en el año, o sea, después de la renuncia de Fujimori, vino el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que era el presidente del Congreso. Dentro de ese año y el que vino con y el quinquenio de Alejandro Toledo, es que la lucha contra la corrupción arranca muy fuerte. Antes era un delito más, luego se volvió el delito prioritario y empezaron a tratar el enriquecimiento ilícito como el cajón desastre, el arma más poderosa que tenía. Porque en tanto que vivimos en una cultura de informalidad, al menos en la realidad peruana, diferente sería Chile, Argentina, que son que han sido fundados con otros principios, pero en todos los que hemos sido fundados por españoles en su mayoría, vivimos en una cultura de informalidad, obviamente nadie tiene todas las cuentas en regla. Y con eso empezaron a perseguir. No discuto que sea bastante útil si es que no puedes probar el acto corruptor en sí mismo, pero la importancia que tuvo fue la de ser su cajón desastre. Ahora bien, nuestras legislaciones se han orientado en este tema hacia la afectación en el orden público. Todas estas conductas entendidas como un ataque directo al sector público, vale decir, al dinero público. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce también el soborno en el sector privado. Soborno y malversación, tiene las dos. ¿Cuál es el efecto de tutelar también el ámbito privado como parte de esta afectación de los actos de corrupción que, como dijimos inicialmente, tiene un espectro pluriofensivo? Claro, ahí al menos mi postura es que los delitos de corrupción privada lo que están haciendo es una intrusión directa a la forma en la que las personas hacen negocios. El cómo está que tú privado generas o no generas confianza que logras llegar al sinalagma contractual con otro privado, no es problema de nadie. Desde mi criterio, desde mi óptica, un hombre bastante liberal al respecto del comercio que debe existir, es eso, es una intrusión directa. Pero, como bien mencionabas antes, está la norma y hay que hacer un entendimiento. En la realidad peruana, el soborno y la malversación se incorporaron específicamente a través del 241A y B en el año 2018. Lo gracioso es que el bien jurídico tutelado que elige el legislador peruano al momento de incorporar estos dos delitos es la libre competencia, no es la transparencia del orden público, es la libre competencia, un bien jurídico netamente comercial. Y tienes serios problemas porque las conductas que en él describes son solamente subsumibles en las normas administrativas existentes, en las cláusulas generales de sanción que tiene el instituto, el órgano cuasi jurisdiccional que regula y sanciona las infracciones en contra de la libre competencia. A mí no me termina de quedar claro, en tanto que no hay nada de jurisprudencia al respecto por parte de la Corte Suprema, que me atrevería a decir que inclusive no hay investigaciones importantes abiertas al respecto a nivel fiscal. No me has terminado de explicar por qué es que la administración fraudulenta, que ya tutelaba los deberes de fiducia, que es lo que tú podrías entender de la lectura del tipo, y el conflicto de intereses que obviamente encarece la relación comercial con otro privado respecto de la competencia, no era suficiente. La administración fraudulenta en Perú, el 198, ya tenía claramente un tipo que era el conflicto de intereses, la apropiación de los fondos de la empresa. Yo no entiendo la necesidad de un delito específico, más aún con un bien jurídico tan abstracto
que ya tenía normas administrativas con visos, con serios visos de inconstitucionalidad también, pero que ya existían. La sobrecriminalización de las conductas comerciales, más aún en el escenario de crisis económica que vivimos, solamente son gravemente dañinos, sin sumar nada. Yo no voy a decir que la corrupción privada no es la madre de la corrupción pública, porque efectivamente lo es. Si es que no hubieran intereses comerciales atrás, no hubieran incentivos para corromper al funcionario. Pero si ya estás golpeando duro la manifestación del interés, ¿por qué es que entras a un sitio que en su mayoría no se regula así? El problema es que al no reconocer en nuestras legislaciones la posibilidad de un peculado de bienes en el sector privado, por ejemplo, darle otro carácter delictual, ubicarlo tal vez como un abuso de confianza, como una estafa, cuando se perpetran este tipo de actividades ya en la órbita de los particulares, estaríamos de alguna manera estableciendo la posibilidad de fomentar ese caldo de cultivo que tú requieres. Es decir, debemos determinar que efectivamente al no penalizar con su nombre y apellido estas conductas de corrupción en el ámbito privado, estaríamos generando una suerte de impunidad de lo que sirve luego de sustento para generar o vincular esta posibilidad de actos de corrupción en el sector público. Ahí lo divertido de la función comunicativa de la norma, pues, ¿no? Que tiene que avisar. Yo me inclino a creer que la existencia de una prohibición en realidad lo que genera es un incentivo de su conducta. Porque si bien bastantes personas se les puede ocurrir, ah, mira, qué bonita es la computadora, es la laptop de la empresa, voy a denunciar que me la han robado para quedármela. Si bien más de una persona va a pensar eso, no todas ellas van a quedarse con la laptop. O sea, a lo que yo voy es, la regla penal existe porque efectivamente la conducta pasa. Ha pasado en algún lugar o es esperable que pase, por eso es que yo tipifico una conducta. El derecho no crea nada, el derecho positiviza y estandariza las relaciones entre personas. Efectivamente eso es cierto, pero habría que medir cuáles son los efectos económicos de la conducta, más aún cuando la conducta que tú estás señalando es un hecho económico. El mercado tiene sus propias reglas, el derecho penal tiene un principio específico de intervención mínima en el Estado, porque el derecho penal solamente entorpece las relaciones entre las personas, si es que te olvidas que el derecho penal es un instrumento de libertad. En tanto que el derecho penal el enemigo sea algo que todos rezan y nadie confiesa en Latinoamérica, me parece que habría que haberlo tomado con mayores reservas. Si ya le pegaste al resultado, ¿para qué le pegas a la causa también? No lo vas a extinguir, solamente vas a hacer que sea más caro el acceso. Finalmente, abordando el tema ya de los delitos de corrupción de manera general, es importante establecer de que a estos delitos en doctrina se los ha llamado también delitos de cuello blanco o delincuencia inteligente. Es el sujeto activo no solamente una persona poderosa, sino también es una persona que rompe el estereotipo lombrosiano del delincuente que generalmente se propone al momento de establecer esta enseñanza penal, cuando hablamos de ese delincuente tosco, de ese delincuente torpe que refiere el profesor Zaffaroni. El delincuente o el sujeto activo de este tipo de conductas es totalmente distinto. Es una persona que responde a otro estándar, inclusive de preparación y de un estatus específico dentro de la sociedad o el medio en el que delinque. Sí, eso efectivamente es cierto, ¿no? Los aspectos criminológicos para hacer la diferenciación entre el carterista y el lavador de dinero es interesante, pero al fin y al cabo sigue siendo tratado como un delito. Y justo esto que mencionabas al profesor Zaffaroni, esto de la selectividad del poder punitivo, es bastante interesante, porque al menos en Perú tú vas por las fiscalías de lavado, vas por las fiscalías de defraudación tributaria, en las cuales también podrías llegar a ver temas relacionados a la corrupción. Lo que sería selectivo para el profesor Zaffaroni es la regla. Y ahí se vuelve bastante interesante. ¿Y la regla supone, en este caso específicamente? La regla supondría que tú vas a un penal y vas a ver
gente que lombrosianamente parecería carterista, pero la realidad es que el 95% de los casos de lavado de activos en Perú son por empresarios emergentes que simplemente son informales. Pero llevas el caso a juicio oral y hasta lo que llegue. Importantes los aportes académicos del profesor César Nakazaki Seminari. En el abordaje de este tema complejo, de este tema cuestionado a nivel latinoamericano, como es los delitos de corrupción en Latinoamérica. Un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias, César, por tu aporte. Esperamos que tengas una nueva participación en nuestro espacio conversatorio jurídico. Inicio, muchísimas gracias por la invitación. Cuando tú quieras, a tus órdenes, hombre. Saludos por allá. Fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para Perú y para Latinoamérica. Por supuesto, también para Ecuador. Hasta pronto, amigos. Hasta luego.